Bueno, estamos desde Villa La Angostura aquí con Flavio Mendoza en Buenos Aires, en el Teatro Broadway. Bueno, gracias por recibirnos, por supuesto. Acabamos de ver tu espectáculo. La verdad que es impresionante. Querríamos saber desde tu lugar, ¿cómo fue que armaste Mahatma? Bueno, Mahatma fue un espectáculo que nació después de un viaje a la India, que yo me imaginé que iba a haber una cosa y me pegó de otra forma, me pegó en la parte más espiritual, más también en un momento creo que estoy pasando yo de mi vida. Y ahí aprendí que Mahatma significa alma grande, que se le da a los líderes espirituales de la India, y todas las partes de lo que tenía que ver con ese mundo de la India fue el que a mí me hizo, dije, bueno, el disparador fue el nombre, después del nombre fue interiorizarme mucho más en todo lo que es la cultura de la India. Si bien no es un espectáculo que está basado en la India, que vos entras y es todo de la India y es algo folclórico de la India, sino que es un disparador para hacer este gran show de color, de locura. Hay una fiesta en la India que se llama Happy Holi, que son de los polvos de colores, y bueno, la verdad yo quería como representar eso y también dar un mensaje. Este espectáculo tiene un mensaje muy lindo y fue lo que a mí me llevó a querer armarlo, y estoy disfrutando de algo increíble. Nunca pensé que después de tantos espectáculos tan exitosos que he tenido, fuera como ese broche de oro a superar todos los otros, ¿viste? Es como raro, porque es lo que me dice por lo menos todo el que viene a verlo, y salen como con una esperanza, como con una cosa de satisfacción tan grande el espectador, que es increíble también el éxito que estamos teniendo. ¿Qué es lo más difícil, Flavio, de ser el líder de una compañía de más de 100 personas, músicos, actores, bailarines, trapecistas? Mira, lo más difícil es mantener estas grandes empresas con tantos artistas, con tantos técnicos. Somos más de 150 personas, estamos haciendo dos espectáculos, Mahatma y Tabú. Pero eso no es tan difícil como hoy, por ejemplo, estamos teniendo problemas con sindicatos, los sindicatos de que son, la verdad que lamentablemente nuestro país no está manejado por presidentes sino está manejado por sindicatos, y sindicatos que lo único que quieren es apoderarse de tu trabajo para tener la plata que ellos quieren tener, porque no es esto que todos los sindicatos cuidan a sus trabajadores. Digamos que lidiar con la parte de afuera. Si bien digo los de los sindicatos, es porque te quiero como, para que te des cuenta que es la parte de afuera lo más difícil, que por ahí vos das trabajo a un montón de gente y hay gente que te hace la vida imposible porque o quiere sacar plata o rédito de lo tuyo, o que quiere, viste, que te caigas también, viste, esa cosa, esa famosa palabra envidia que hay, que yo nunca la sentí en mi cuerpo, que siempre admiré, nunca envidié a alguien. Y la verdad que es eso, capaz que todo lo de afuera es lo más difícil. ¿Cuánto tiene, digamos, Mahatma, de tu formación en el circo? Tiene muchísimo, porque tiene la disciplina de mi formación. La disciplina de circo es una disciplina donde yo, por ejemplo, hoy estoy con el pie, con la planta del pie desgarrada, y tengo un edema en el pie y estoy bailando igual. Capaz que la gente que es solamente de teatro le duele un poco algo y ya no trabaja. Y nosotros hacemos, imagínate, yo hago tres funciones. Y no es por una cuestión de sino porque una cuestión de decir, de respeto a lo que estás haciendo, de que si vos no trabajás, mucha gente depende de vos. Entonces, yo creo que es eso, es la disciplina del circo, que fue la que a mí fue mi gran escuela. Bueno, la verdad que más que felicitaciones, vimos lo que haces, es impresionante, uno se va, como vos decís, como lleno, como en el aire, así que me gustaría que le mandes a la gente de Villa La Angostura un saludo, y por supuesto, si algún día vas, estaríamos más que felices. Vos sabés que no conozco Villa La Angostura, me encantaría conocer, dicen que es un paraíso, así que nada, me encantaría algún día ir a Villa La Angostura, y les mando un beso enorme a todos, y bueno, ojalá el que pueda venir a Buenos Aires o a Carlos Paz pueda venir a ver el espectáculo al Teatro Broadway, a ver Mahatma, o si no, para los que quieren ver algo un poco más fuerte, más osado, es Tabú a la medianoche, pero si no, ojalá que algún día podamos ir con el espectáculo. Muchísimas gracias por la nota. No, por favor, gracias a ustedes.